Saludos, buenas noches, muy buenas noches. Comenzamos hoy, 9 de julio del año 2018, con Amorín. Vamos a estar conversando con el presidente del Banco de Venezuela, José Javier Morales. Bienvenido. Gracias, Amorín. Muchísimas gracias por asistir a este aniversario. Exacto. ¿Cómo va el Banco de Venezuela en este aniversario? Después vamos a empezar a tocar otros temas. Desde que anunciamos que usted sería el invitado, pues la cantidad de preguntas que nos ha llegado por las redes es bastante y vamos a ir tocando varios temas. Primero me gustaría empezar, ¿cómo asume el Banco de Venezuela este nuevo año? Mira, hablar del Banco de Venezuela es hablar del banco más importante del país, es hablar de historia bancaria nacional. Estamos hablando de un banco que ha transitado 3 siglos, fundado en 1890, que ha sido vanguardia durante todo el siglo XX de la banca nacional. Y bueno, a partir del año 2009, cuando el comandante Chávez, en su visión estratégica, tomó la decisión de renacionalizar nuevamente el banco para ponerlo al servicio del pueblo venezolano, pues hemos visto un crecimiento vertiginoso de lo que ha sido tanto la plataforma como la clientela del banco, ¿no? Estamos hablando de un banco que en el año 2009 tenía 3 millones de clientes, hoy son cerca de 14 millones de clientes que atiende el Banco de Venezuela, son más de 15 millones de cuentas que tenemos, digamos, como base de toda la clientela del banco, y eso implica un gran reto, ¿no? Implica un gran reto de transformación permanente, y más en una coyuntura como la que vivimos en este momento, donde la economía venezolana y sobre todo el sistema financiero ha sido víctima del ataque permanente. El tema del cono monetario, el ataque a la moneda, ha obligado en buena medida que el banco inicie un proceso de adaptación acelerada hacia los nuevos tiempos que estamos viviendo. En ese preciso punto, el tema de los ataques que ha sufrido el sistema financiero venezolano ha hecho que nuestro acceso al efectivo se vea reducido. De ahí que se ha logrado como un elemento positivo la bancarización de mayores sectores de la población venezolana. Es el tema de sacar lo positivo dentro de las crisis. Pero hay un tema con las plataformas. No pasa solo con el Banco de Venezuela, es un tema que pasa con la banca general, que al tener esa migración se ha cargado de mayor cantidad de usuarios el uso de las plataformas bancarias. El Banco de Venezuela desarrolló una nueva plataforma electrónica, incluso leíamos en la información que este desarrollo propio, desarrollo autóctono hecho por parte de los trabajadores del banco, le ahorró a la nación unos 35 millones de dólares. Pero nos gustaría de su voz hablar sobre esta nueva plataforma electrónica y cómo solventar pues los quizás actuales errores que se producen cuando la gente quiere acceder a la página del Banco de Venezuela. Mira, hay dos elementos fundamentales que han afectado la vida normal del pueblo venezolano en el uso de la banca, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, es el ataque a la economía, el ataque al cono monetario. En Venezuela se ha roto el ciclo del dinero. El ciclo normal es que el banco central entrega el cono monetario a los bancos públicos y privados, lo ponemos en la calle a través de la red de oficinas, y ese por lo menos un 60% volvía nuevamente a los bancos a través de depósitos en efectivo, a través de pago de servicios, pago de tarjetas de crédito. Ese ciclo se ha roto y hoy apenas un 3% del cono monetario vuelve nuevamente a las entidades bancarias. Esto ha hecho que nuestro pueblo se vea obligado a usar canales alternos, la banca electrónica, y se da una saturación de los canales electrónicos de todos los bancos, y en especial del Banco Venezuela, que es el banco más grande del país. Ahora bien, ante esa realidad que no podemos ocultarla, ni podemos decir que no es cierta, es una realidad que vive nuestro pueblo a diario. Bueno, el banco ha asumido reto, ¿no? Ha asumido reto de cambiar una plataforma electrónica que se han hecho inversiones importantes en los últimos años, pero que la realidad la ha desbordado. Estamos hablando de pasar de 3 millones de clientes a 14 millones de clientes, no es cualquier cosa. Sí. Estamos hablando de cambiar un aplicativo informático que todo el mundo conoce, que es Clavenet, y llevarlo a una nueva plataforma, pues es un gran reto, ¿no? Nosotros lo planteamos en 10 meses que tengo la gestión del banco, de cómo hacíamos para cambiar esto. Consultamos proveedores a nivel internacional, hablamos de una inversión cercana a los 30, 35 millones de dólares, que en este momento no los tiene el banco por el problema que hay con las divisas. Bueno, los trabajadores del banco asumieron el reto, los técnicos del banco asumieron ese reto, y con el apoyo del presidente de la República, que aprobó unos recursos, y el apoyo de la directiva del banco, bueno, de manera excepcional
con una inversión cercana apenas a 2 millones de dólares, nosotros estamos presentándole al país a partir de los próximos días, ya estamos en pruebas ya finales, la que será la nueva banca electrónica de nuestro banco, se llama BDB en línea. Esta plataforma va a permitir ir migrando, hay que decirlo, no es un cambio de la noche a la mañana, no es sustituir una por otra, porque estamos hablando de no podemos dejar sin servicio a nuestros clientes, y es una migración paulatina de servicios actuales que presta la banca personal del banco, e irla migrando a la nueva BDB en línea, y poco a poco, nosotros creemos que en un lapso de 3 meses, 4 meses máximo, tener todos los servicios en la nueva plataforma. Sin embargo, podemos verlo, Amorín, ya esto está en funcionamiento nuestro banco. Esta sería la nueva página del Banco de Venezuela, donde estamos ofreciendo esta alternativa, que es BDB en línea. Continuamos con Clavenet Personal, que ofrece todos los servicios. Es decir, el usuario del Banco de Venezuela va a poder tener acceso a cualquiera de las dos opciones. Exacto. Va a tener acceso a la Clavenet actual, que tiene todos los servicios que presta el banco, y la BDB en línea, que va a empezar a ofrecer algunos servicios, que son los servicios más importantes o los cuales accede nuestro pueblo a la plataforma. Estamos hablando, este sería ya nuestra página de acceso, la gente ingresaría con su usuario actual, ingresaría con su clave actual, está diseñado de esa manera, y una vez que ingresa a nuestra página va a encontrar los servicios de consulta de todas sus cuentas, consulta de la tarjeta de alimentación, consulta de las tarjetas de crédito, va además poder hacer pago de las tarjetas de crédito que tiene dentro del banco. Cuando vamos al desarrollo de cada uno de los iconos que manejará a través de BDB en línea, bueno, tenemos, por ejemplo, la transferencia desde cuenta de su propia cuenta en el Banco de Venezuela y cuentas de terceros que ya tenga registrada en el Banco de Venezuela. Otro de los servicios que va a prestar BDB en línea ya a partir de los próximos días tiene que ver con el pago de las tarjetas de crédito, tanto tarjetas propias como tarjetas de terceros que están dentro del que tengan dentro del Banco de Venezuela. Otro elemento importante es el pago clave, que es uno de los productos más importantes que ha lanzado el banco, que es lo que llaman el P2C o el pago por mensaje de texto. Hoy Banco de Venezuela es quien tiene más personas afiliadas a ese servicio. Estamos hablando de 1.700.000 venezolanos están afiliados a Pago Clave. Por esa vía estamos transando cerca de 400.000 millones de bolívares diarios, se transan por un mensajito de texto. Somos, creo que, el único banco que tiene este servicio, y Banfán. Los demás bancos tienen aplicaciones solo para teléfonos inteligentes. Eso es importante porque Banco de Venezuela ofrece precisamente a través de mensajería de texto, entendiendo que no todas la población venezolana tiene un teléfono inteligente donde pueda descargar una aplicación, o quizás tiene un teléfono inteligente cuyo sistema operativo no le permite descargar la aplicación por estar descontinuado. Bueno, precisamente es la visión social del banco. Nosotros, entendiendo que somos un banco de la revolución y entendiendo que no todo el pueblo tiene acceso a un teléfono inteligente, diseñamos un mecanismo muy fácil que a través de un mensajito de texto para cualquier teléfono pueden hacer transferencias y hacer los pagos. Y además, esta nueva versión que tenemos de Pago Clave a través de BD en línea va incluso a permitirle a una persona que haya extraviado su teléfono poder hacerlo a través de nuestra página, y ese es un servicio adicional que ofrecerá BDB en línea. Aquí podemos ver, por ejemplo, que te hablaba de Pago Clave, ya son 1.700.000 clientes que están afiliados y pueden hacer una transferencia o un pago de hasta 20 millones de bolívares diarios, pueden hacerlo a través de un mensaje de texto, y ese es un logro significativo del Banco de Venezuela, donde podemos ver de una manera muy sencilla, con ese mensaje de texto enviado al 2662 a través de la palabra pagar, el código del banco, que son los primeros 4 números, el teléfono de la persona afiliada, la cédula de identidad y el monto, que va desde 1.000 bolívares hasta 20 millones de bolívares, puede hacerlo a través de Pago Clave. Además de eso, en esta misma dirección, Amorín, el Banco de Venezuela está diseñando el pago a comercio. Es decir, que a través de un mensaje de texto, cualquier cliente del Banco de Venezuela va a poder pagar con un mensajito de texto a cualquier comercio y no solo hacer transferencia a personas naturales. Esto va a ser definitivamente la desaparición o empezará la muerte de los puntos de venta, que hoy en día se ha convertido en un gran problema por las mafias que existen. Una de las cosas que primero era la plataforma, se está avanzando en el tema de la plataforma para migrar a esta nueva plataforma. Y la otra pregunta que llegó muchísimo fue el tema de los puntos. Uh-huh. Hay mafias creadas con el tema de los puntos de venta. Lamentablemente, en medio de la situación de ataque a nuestra economía, hay sectores que se han dedicado a convertirse en eso, en grupos delictivos, en mafias donde
yo tengo un punto de pago electrónico y eso se convierte en un bien al cual le cobro al resto de la gente que tengo cerca porcentajes, solamente por el hecho de usarlos. Mira, viene haciendo un trabajo importante Sudeban, conjuntamente con la Sunde. El banco también ha venido aplicando la política de decomiso de puntos de venta que se le está dando mal uso por parte de comerciantes que le han sido asignados puntos de venta. Y además hemos implementado una modalidad en las últimas semanas de entregas públicas de puntos de venta. Hace poco entregamos más de 300 puntos en Puerto Ordaz, entregamos 700 puntos de venta conjuntamente con Sudeban y la banca privada y la banca pública allí en Maracaibo. Estamos entregando en Anzoátegui la próxima semana. Y Banco Venezuela está en un proceso de expansión de un producto bien interesante que es Biopago, un producto diseñado solo por el Banco de Venezuela, que está basado en el pago electrónico a través de la huella dactilar. Hemos pedido que eso se convierta en un proyecto nacional, que si toda la banca pública y privada transita o se monta en la estructura de biopago, bueno, nos vamos a poder ahorrar, por ejemplo, toda la inversión que se hace en divisa, en tarjetas de débito, en el plástico de tarjetas de débito y tarjetas de crédito, que es bien caro desde el punto de vista de la transacción con los proveedores internacionales, y que Biopago facilitaría el pago en línea solamente con la impresión dactilar, y eso es un logro significativo que el Banco Venezuela pone la orden de la banca nacional. Quiero ir a una pausa para dejar otro tema que también, es decir, parte de los planteamientos que nos hacen vía redes sociales, que es estos operativos que empezó a hacer el Banco de Venezuela para el tema del plástico de las tarjetas. A veces cuando una persona se dirige a una agencia bancaria, pues se encuentra que en medio de precisamente esos ataques a nuestra economía, quizás no hay el acceso a un plástico nuevo para tarjetas de alimentación, para tarjetas de débito. Entendemos que el banco está desarrollando una serie de operativos para hacer esa sustitución de plástico y dotar de nuevos plásticos a las personas en medio del proceso de migración que, como usted lo comenta, al final va a terminar dejando este tipo de mecanismos de lado, porque ya con la huella o con el teléfono se van a poder solventar. Hablamos de eso al regreso. Vamos a una pausa. Recuerde que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales. La etiqueta la tenemos aquí arriba, numeral BDB con Amorín, para sus planteamientos, sus consultas sobre la entrevista que tenemos el día de hoy con el presidente del Banco de Venezuela. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Con 20 minutos de la noche, seguimos conversando con José Javier Morales, presidente del Banco de Venezuela. Dejábamos un tema en la parte anterior. Muchas de las consultas que nos hacen a través de la etiqueta numeral BDB con Amorín tienen que ver con el tema del plástico, el plástico de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de alimentación. El Banco de Venezuela ha empezado una especie de jornadas de operativos para la sustitución de estos plásticos. Mira, ahí tenemos un ejemplo claro, Amorín, de cómo las sanciones sí afectan al pueblo, ¿no? Muchos dicen que son sanciones solo para funcionarios del gobierno. Sin embargo, la banca pública y la banca privada han tenido grandes dificultades para poder contratar con proveedores internacionales, hacer los pagos y comprar ese tipo de elementos como el plástico para satisfacer una demanda que está allí acumulada, ¿no? Nosotros, con gran esfuerzo, y gracias a los recursos que hemos manejado en los últimos meses, logramos hacer una compra importante de plástico, no vamos a decir a quién, para evitar el bloqueo posterior, y eso ha permitido que iniciemos una serie de jornadas, ¿no? No hemos querido hacerlo enviando pequeñas cantidades a las oficinas, porque se presta, por un lado, para mafias que también existen y venden plástico o lo desvían a los amigos más cercanos, como lo hemos recibido a través del Twitter en denuncia de nuestro pueblo, y hemos optado por hacer operativos masivos que permitan atender buena parte de esa demanda acumulada. Esto es importante, porque por ejemplo la gente dice, bueno, yo voy a la agencia tal y me indican que no hay plástico para ser sustituido. Sí, y a veces cuando tú chequeas resulta que sí hay plástico, porque hemos enviado de la sede principal. Bueno, en ese sentido nosotros iniciamos hace dos semanas acá, entregamos 18.000 plásticos solamente en la Gran Caracas en un solo día sábado. Entregamos el fin de semana pasado cerca de 12.000 plásticos en el estado Zulia. Tendremos operativo el próximo fin de semana hacia el estado Bolívar. Y así vamos a ir
a cada uno de los estados haciendo estos operativos. Lógicamente, el proveedor nos despacha cantidades, digamos, pequeñas, no llega al monto completo que compramos, y eso lo estamos usando pues para atender una demanda acumulada. Nosotros creemos que en los próximos 2 meses debemos estar entregando por lo menos 2 millones de plásticos en tarjetas de débito y en tarjetas de alimentación para cubrir esa demanda acumulada que teníamos algún tiempo que no atendíamos por las dificultades de acceso a divisas y al plástico, pero que hoy podemos atender esa demanda con mucho esfuerzo. Para que la gente pueda informarse los días de las jornadas, cuando van a estar cerca de su ciudad, ingresa al Twitter, a la página. Sí, el banco estará informando a través de sus canales. Estamos tratando de hacerlo los fines de semana para no congestionar la agencia con la vida rutinaria de las otras operaciones que se hacen en el banco o que hacen los clientes. Y destinamos un día, normalmente es el día sábado, exclusivamente para atender la entrega de plástico, ¿no? Eso permite pues dar una atención un poco más rápida y más digna a los usuarios del banco. Y poco a poco pues vamos a ir normalizando. Ya cuando se normalice la demanda acumulada, bueno, podemos enviar pequeñas cantidades a cada oficina para que normalicemos el servicio del Banco de Venezuela. Tema importante, los pensionados. La banca pública es la que tiene la mayor carga para el pago de las pensiones a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. ¿Cómo ha venido trabajando el Banco de Venezuela para solucionar los inconvenientes que pues se ha presentado en los últimos tiempos con las largas colas o con nuestras personas de la tercera edad a la espera del pago de su pensión? Mira, si hay un sector que ha dignificado el gobierno bolivariano, el comandante Chávez y especialmente el presidente Nicolás Maduro, es la atención a los pensionados, ¿no? Cuando hablamos de más de 3 millones de pensionados atendidos fundamentalmente por la banca pública, estamos hablando, por ejemplo, Bicentenario tiene 1.300.000 pensionados, Banco Venezuela tiene más de 600.000 pensionados. Nosotros, atendiendo el clamor de los pensionados y la exigencia que ha hecho el presidente de una atención digna a los abuelos, el Banco Venezuela ha implementado un plan especial conjuntamente con Sudeban y el resto de los bancos para en jornadas especiales de 3 días atender a los pensionados. Nosotros, adicional a eso, hemos optado como política ser el banco que abre primero las agencias. Abrimos en algunos casos a las 6 de la mañana, le colocamos toldo a los abuelos, le colocamos sillas en apoyo con las gobernaciones, alcaldías. Se hace un despliegue incluso con seguridad y logística médica para atender alguna contingencia que se presente, y eso ha permitido poco a poco ir mejorando la atención a los pensionados, ¿no? Yo creo que con el esfuerzo que estamos haciendo, además vamos a lanzar un plan especial en los próximos días porque los pensionados acuden en masa a buscar todo el efectivo, y hemos detectado casos incluso donde las mafias le compran el efectivo a los abuelos para después revenderlo. Vamos a lanzar un plan especial en los próximos días de que aquellos abuelos que hagan el uso de por lo menos un 80% de su pensión de manera electrónica, el banco le va a reponer la pensión. Imagínate eso cómo sería el impacto que tendríamos, que en vez de que se beneficien las mafias y afecten al pueblo, puedan beneficiarse los pensionados y su familia y que le rinda un poco más el dinero. Los pensionados que utilicen de manera electrónica más del 80% de su pensión, se le va a reintegrar. El banco le repondrá el monto de la pensión. Eso suena muy hermoso. Suena llamativo. Pero creo que son los incentivos, pues. Claro. Que parte de la utilidad del banco la utilicemos como incentivo para, digamos, nuestros abuelos se vean tentados a usar la banca electrónica, para que se vean tentados a aprender a usar el pago clave, que es un mecanismo bien importante para el pago diario, y de esa manera, pues, también derrotar a las mafias que han llegado a lo más bajo, pues, ubicar a un abuelo para comprar el efectivo y afectar también la economía nacional. Bueno, nosotros hemos también diseñado políticas para combatirlo. Y muchas veces, sin saberlo, forman parte de ese laberinto en el que se ha convertido el tema del ataque a la economía venezolana, y sin entender, por ejemplo, que cada vez que venden un billete están aportando a los procesos de especulación, porque terminan convirtiendo el billete en un bien. Mira, es una guerra donde perdemos todo, ¿no? Sí. Cuando ves que un producto en efectivo tiene un monto y de manera electrónica tiene otro, y los comerciantes se prestan para esa vagabundería, pues terminan afectándose ellos mismos, porque el billete terminan llevándoselo las mafias que operan desde la frontera, afectan la vida diaria de la economía nacional, y como lo ha dicho el presidente, el reto no es solamente del gobierno, yo creo que el reto es de toda la sociedad venezolana, que tiene que tomar conciencia que tenemos que aportar nuestro grano de arena
para unidos como pueblo salir de la situación en que nos encontramos en este momento. Uno de los puntos importantes cuando uno acude a la banca tiene que ver con los créditos. Uh-huh. La cartera crediticia del Banco de Venezuela, si no me equivoco, es la más grande del país, pero ¿hacia dónde está dirigida la cartera crediticia del banco? O si pudiéramos contrastarla, por ejemplo, con la banca privada, que normalmente es todo un trámite bien complejo acceder a un crédito, una persona natural o un pequeño emprendedor o alguien que está iniciando con un proyecto económico productivo, es difícil a veces acceder a la banca privada. ¿Qué ofrece el Banco de Venezuela y cómo está fundamentada su cartera crediticia? Mira, yo creo que en tiempos como los que vivimos, donde es un imperativo reactivar la producción nacional, producto también de la inestabilidad de los precios del petróleo, y el presidente de la República ha hecho un llamado a reactivar la economía nacional. Se ha presentado la agenda económica bolivariana, se han presentado los 15 motores de la economía. El Banco de Venezuela está acompañando la política del presidente Nicolás Maduro. Nosotros, en ese sentido, hemos sido bien rigurosos en el uso del crédito. Nosotros hoy día somos el banco que tiene la cartera crediticia más grande. Cuando tú comparas incluso con la banca privada, somos el banco que tiene apoya los sectores productivos más importantes. Cumplimos con las carteras dirigidas, la cartera agrícola, la cartera en turismo, la cartera en manufactura. Tenemos algunas dificultades en la cartera hipotecaria, pero ya no es responsabilidad del banco, sino que allí estamos en conversaciones con el ministro de Vivienda, porque hay que hacer una reforma de la ley que permita en las circunstancias actuales facilitar el acceso a nuestro pueblo al crédito hipotecario como era en otro tiempo. Y en cuanto al microcrédito, que era una de las de los clamores que veníamos, nosotros habíamos levantado desde comienzos de año, final del año pasado, porque los montos eran muy bajos, producto de una normativa que tenía Sudeban. Sudeban por fin cambió esa normativa con un trabajo conjunto que hizo con la banca y se liberó el microcrédito, ¿no? Eso nos permite hoy apalancar a pequeños emprendedores, a pequeños empresarios, que los montos antes eran irrelevantes y sí, no se acercaban a los bancos porque gastaban más en el papeleo que lo que les iba a dar el banco. Hoy estamos cambiando la política para, apalancar a esos pequeños. Te pongo un ejemplo, hoy teníamos reunión con la ministra de la Mujer, quien planteó el tema. Hemos hecho una alianza para apoyar ese importante sector de la sociedad venezolana. Estaremos entregando a finales de mes los primeros 1000 créditos en el marco de esa alianza con el ministerio, y es la demostración de que el Banco de Venezuela está acompañando el esfuerzo productivo nacional. Hemos creado dentro del banco una unidad de seguimiento al crédito. Eso alguien me decía cuando llegamos al banco, que no era problema del banco que hacía la gente con la plata, que el banco entregaba el crédito, lo importante era que se le pagara el crédito, y bueno, la gente paga el crédito, ¿no? Pero creo que más allá de que se pague el crédito, es verificar que los recursos que entrega el banco vayan realmente dirigidos a lo que el cliente dijo que los iba a usar. No ocurra lo que pasa, lamentablemente, en parte de la banca privada, donde en muchos casos el crédito que reciben se voltean, lo compran en el mercado paralelo de divisas, y eso no termina en producción, sino que termina, engordándolo, esperando que suba el dólar paralelo, y posteriormente pagan el crédito, claro, pero no hay incremento de la producción. Terminan comprando con el crédito dólares ilegales. Exactamente. Y con el tema de los aumentos alocados, que no tiene ningún sentido, van pagando el tema de... Hay una propuesta interesante que planteó la Asociación Bancaria al presidente, y el presidente les ha comprado la idea de crear una entidad superior que, tenga control sobre las carteras dirigidas, que son las carteras que más nos interesan porque van dirigidos a lo productivo. Eso esperamos que se implemente en los próximos meses. El vicepresidente de Economía, Tarek, lo ha planteado también en la mesa como uno de los temas importantes, porque en este momento, esta coyuntura, Amorín, lo más importante es reactivar la producción nacional. Y por supuesto que la cartera crediticia de todos los bancos, tanto públicos como privados, va a jugar y juega un papel fundamental en la reactivación de las empresas y el aparato productivo nacional. De allí la importancia que se le haga seguimiento, no solamente desde los bancos, sino de los entes rectores de la política, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Turismo, el Ministerio de Industria, de que efectivamente ese dinero que no es dinero del banco, que es dinero de nuestros ahorristas, pues de una u otra forma contribuya a la reactivación de la economía. Bueno, y el Banco Venezuela está en esa dirección, acompañando el esfuerzo productivo nacional. Eso es importante, el seguimiento, pero además, ¿se ha planteado o existe una política de acompañamiento a quien recibe el crédito? Muchas veces un pequeño emprendedor, un mediano emprendedor, tiene una muy buena idea.
tiene la posibilidad de aplicarla, pero quizás tiene fallas en los temas administrativos, en cómo es su relación con la estructura burocrática del Estado. ¿Se ha pensado o existe actualmente en el Banco de Venezuela o en esas alianzas que se generan con el resto de las instituciones del Estado un proceso de acompañamiento a ese emprendedor que está accediendo a un nuevo crédito? Mira, es importante el encadenamiento, como tú lo señalas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del Ministerio de Alimentación, CUSPAL, que el gobierno con mucho esfuerzo trae materia prima, se lo entrega a las procesadoras de alimentos para animales, alimentos balanceados ABA, y esto a su vez se lo venden a los productores o los que crían gallinas, a los que crían pollo, producen huevos, y posteriormente el Estado recibe parte de esa producción como retribución haberle dado la materia prima. Nosotros hemos hecho alianzas, conversaciones con el Ministerio, y algunos de esos empresarios, bueno, los apoyamos con el crédito. Te pongo un ejemplo bien interesante. Yo estuve en el estado Lara, hacia el Tocuyo. Allí me conseguí con 144 productores de papa que tenían un proyecto bien hermoso, un sueño de sembrar 430 hectáreas de papa, que tenían la semilla, que no semilla importada, que lo habían ellos guardado desde su cosecha de hace 2 años atrás, y cuando llegaba al banco le decía, mira, no tiene el perfil bancario, no cumple con los requisitos, no podemos financiarte. Nosotros dijimos que sí podíamos, y hicimos un plan piloto con ellos, le dimos un crédito cercano a los 100.000 millones de bolívares, los apoyamos a través de Agropatria con la entrega del agroquímico, le conseguimos a través de el Tunal, el abono orgánico, y una alianza con la gobernadora del estado Lara, que también apoyó a los productores con el transporte, y el esfuerzo de esos productores permite que hoy estén cosechando 450 hectáreas de papa, y no las están vendiendo al precio de mercado, que está cercano a 1.600.000 bolívares, sino que lo están vendiendo a 800 bolívares en alianza con los mercados populares. Esas son las experiencias que nosotros creemos que debemos replicar a nivel nacional, de que no es responsabilidad solamente del banco dar la plata, sino responsabilidad de todo el Estado, ¿no? Darle el acompañamiento para que tengan acceso a la materia prima, para que tengan acceso al empaque, para que tengan acceso al saco, y de esa forma, pues, el esfuerzo mancomunado permitirá realmente reactivar la economía nacional. Vamos a una nueva pausa. Al regreso me gustaría conversáramos sobre cómo el Banco de Venezuela se involucra en las políticas sociales del Estado, con los mecanismos que se ha creado a través del Ejecutivo, por ejemplo, el carnet de la patria, el otorgamiento de bonos a través de ese carnet. ¿Cómo entra en esa cadena que beneficia directamente al ciudadano venezolano el Banco de Venezuela? Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral BDB con Amorín. A una pausa y ya volvemos con el presidente del Banco de Venezuela. Ahí tienes un tema. Continúa con Amorín. Una ayuda. Son las 7:38. Estamos conversando con José Javier Morales, presidente del Banco de Venezuela. Dejábamos un tema en la parte anterior, tiene que ver con la incorporación del Banco de Venezuela como institución, como estructura importante a nivel financiero económico del país, a los planes sociales del Estado. Se han ido desarrollando varios por parte del Ejecutivo, uno de ellos el carnet de la patria. ¿Cómo se incorpora el Banco de Venezuela a estos procesos? Mira, yo recuerdo que cuando el presidente Maduro hizo mi designación, lo anunció públicamente en la Asamblea Nacional Constituyente, una de las exigencias que nos hizo era que el Banco de Venezuela se pusiera al día con el tema del carnet de la patria, ¿no? El Banco de Venezuela, hay que reconocerlo, se había hecho un esfuerzo importante. Yo he dicho que es la continuidad de una gestión, ¿no? Yo vengo de la gestión de General Marcos Torres, que hoy es gobernador en Aragua, que es un trabajo importante, hay que reconocerlo, y nos ha tocado continuar esa gestión en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Sin embargo, hay que destacar el valor del personal que tiene hoy el Banco de Venezuela. Tiene un equipo en el área tecnológica realmente capacitado, y nos ha permitido convertir al carnet de la patria en un instrumento de pago. Nosotros somos hoy el único banco que puede hacer cargas al carnet de la patria desde nuestra plataforma electrónica, es decir, desde Clavenet, tú puedes hacer transferencia de dinero al carnet de la patria. Los otros bancos pueden hacerlo a través de recarga física en taquilla, nosotros podemos hacerlo en línea. Solo que falta el despliegue de, digamos, una aplicación que viene desarrollando CanTV, que es la billetera móvil, para que
de manera cotidiana, ese dinero que se pueda meter en el código QR pueda ser extraído y pagar servicios. Hoy tenemos un plan piloto, por ejemplo, en Cojedes, donde los CLAP pagan con el carnet de la patria a través de, digamos, la recarga que hacen en el Banco de Venezuela. Por otro lado, el tema de los bonos, que tú lo señalas, una de las medidas que ha tomado el presidente para compensar y paliar la crisis o el ataque a nuestro pueblo ha sido una bonificación en distintos momentos, ¿no? Sobre todo este año, que ha sido un año complejo. Bueno, el Banco de Venezuela se ha convertido en la plataforma principal del pago de esas bonificaciones. Estamos hablando que este año hemos pagado más de 90 millones de bonos. Estamos hablando de que el 62% de las bonificaciones que ha establecido el presidente han pasado por el Banco de Venezuela, y eso también explica en buena medida cómo la gente va a la plataforma para hacer uso de ese dinero. Correcto. Y también es tráfico que va a la plataforma del banco. Bueno, el Banco de Venezuela está a la vanguardia del acompañamiento a esas políticas. Tenemos retos importantes, hemos desarrollado el pago clave, estamos desarrollando el P2C, que es el pago a comercio, tenemos el biopago, que es una herramienta importante en cuanto al pago electrónico que sustituye el punto de venta, estamos desarrollando para el tema de transporte un producto que permita a los usuarios pagar con una tarjeta solamente con contacto, y tenemos trabajos importantes con proveedores en esa materia. En definitiva, creo que a pesar de las dificultades que tenemos, lo que no podemos menospreciar es el esfuerzo que hace el banco y sus trabajadores para facilitar el pago electrónico a nuestro pueblo. Por ejemplo, esta descarga que se está haciendo y a través de lo que van a hacer los nuevos sistemas en línea, va a agilizar y en un término, una expresión muy popular, la posibilidad, por ejemplo, que cuando una persona recibe el bono en el carnet de la patria, caiga más rápido en su cuenta del Banco de Venezuela cuando haga la transferencia. Se lo pregunto porque a veces que se da en un día, pero a veces tarda 2, 3 días, es decir, y en esa expresión donde, bueno, es que todavía no me ha caído el bono, cuando pasan el dinero del carnet de la patria a una cuenta en el Banco de Venezuela. Mira, yo creo que el gobierno bolivariano ha hecho un gran esfuerzo, ¿no? Ha desarrollado una plataforma, creo que no existe en el país, la plataforma del carnet de la patria, es una plataforma única que ha permitido a través de ese censo y ese instrumento que es el carnet, convertirlo en una herramienta para combatir la guerra económica, ¿no? Nosotros hemos estado articulados con toda esa plataforma del carnet de la patria, hemos hecho todo el esfuerzo para que le llegue lo antes posible el dinero que le es transferido a través del carnet o que es depositado en sus cuentas. A veces tenemos pequeños atrasos, pero creemos que en buena medida ese equipo está bien engranado, ¿no? Tengo una articulación con el equipo de Carnet de la Patria, con el equipo que se encarga de hacer el seguimiento a las bonificaciones, y nosotros digamos que al día de hoy estamos al día con todos los bonos que ha decretado el presidente. Estamos a la espera de los próximos bonos que han sido anunciados, sí. El bono de independencia, el bono para el Día del Niño, y ya estamos articulados con ese equipo para que se haga lo antes posible, ¿no? Y yo creo que Amorín, sin ánimo de dar excusas, porque hemos reconocido que sí tenemos un problema a nivel de plataforma producto de la saturación del canal. Es como que tú tienes una vivienda a la que le caben 100 personas y puedes atender cómodamente, te llegan 1000 personas de manera imprevista, y eso hace que colapse y no le des el servicio que esas personas merecen. Bueno, el Banco de Venezuela, a través de BDB en línea, con un esfuerzo propio, insisto en eso, no es un cambio de la noche a la mañana. No es que vamos a ver la computadora mañana y ya se acabó Clavené y llegamos a la nueva banca, porque sería muy responsable decir que eso va a ser así. Pero sí es una migración paulatina que va a llevar unos pocos meses, pero que estamos convencidos, ¿no?, que al final de la jornada, al final del día, Banco de Venezuela va a tener una de las mejores plataformas de banca en línea del país. Los límites, eso es otro que preguntan muchísimo, límites de las tarjetas de crédito. Ha habido en estos tiempos aumentos a varias de las tarjetas de crédito del Banco de Venezuela. Pasó mucho tiempo sin que se aumentaran algunos límites. Yo le ponía ahorita en la pausa lo que fue mi caso personal. Hace un mes y pico yo había dejado de usar mi tarjeta de crédito del Banco de Venezuela porque tenía un límite que me hacía complicado comprar algo con la tarjeta. Y a veces tardaba más tiempo en pagar la tarjeta que en comprar. ¿Cómo va esa política de aumento de límites de las tarjetas de crédito? Mira, a quien la posee? Ese es un tema que hemos venido trabajando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la inflación inducida que hemos tenido en los últimos tiempos, pues, ha hecho que esos límites se quedaran de manera irrisoria, muy atrasados, ¿no? Sudeban, a través de normativa, ha venido ajustando
esos límites, y por ejemplo, ahora que acaba de aumentar la unidad tributaria, damos la obligación nuevamente de ajustar los límites. Sin embargo, podemos decir que en lo que va de este año y en la gestión que he llevado en estos últimos 10 meses, hemos tratado de ir ajustando, ¿no?, a nuestros clientes a la realidad. Nosotros le incrementamos el límite de tarjeta a más de 2 millones de clientes en el mes de mayo. Se dice fácil, pero son 2 millones de clientes que tenían montos irrisorios y que fueron actualizados, y lo vemos en el consumo, ¿no? Porque eso lo medimos, tenemos un límite legal por parte de Sudeban, pero puedo decirte, por ejemplo, que en el mes de mayo cerca de 29 billones de bolívares fueron consumidos en tarjetas de crédito. Es decir, es la demostración de que efectivamente el Banco de Venezuela ha venido ajustando su política, que está en revisión permanente, ¿no? Yo recibo por el Twitter siempre personas que me dicen, mire, yo he sido buen pagador, no tengo deuda con el banco, yo quisiera que me ajustaran mi límite. Bueno, esos casos los atendemos, los evaluamos, porque entendemos que no es plata del banco, es plata de nuestros ahorristas, y debemos ser responsables en la política de riesgo del banco. Sin embargo, esa política de incremento está en revisión permanente, está en ajuste permanente. Ahora que se acaba de ajustar la unidad tributaria, iremos nuevamente a una revisión de los límites para ir, digamos, ajustándolo a la realidad del país. El presidente tuvo una reunión ya hace varias semanas con la asociación bancaria. Se planteó postergar las fechas para la reconversión monetaria. ¿Cómo va avanzando el Banco de Venezuela en esos procesos necesarios para lo que va a ser la incorporación del Bolívar soberano? Mira, nosotros siendo un banco público, y además siendo el banco más importante de la banca pública en cuanto a tamaño se refiere, y además ser líder del sistema bancario nacional en muchos de los aspectos que hemos hablado acá en el programa, bueno, estamos en la obligación de ser los primeros en acompañar la política del Ejecutivo Nacional. En ese sentido, desde el primer momento que el presidente planteó la reconversión monetaria como una necesidad, y así lo entendemos, el Banco de Venezuela, con todos sus técnicos, empezó a trabajar de manera inmediata, empezó a hacer los ajustes correspondientes, empezó a hacer las correcciones en los aplicativos del banco, empezó a hacer las remediaciones que había que hacer, la corrección de las tablas de cálculo del banco, y ya para el 4 de junio, que era la primera fecha que había puesto el presidente, ya Banco de Venezuela estaba listo. Ya nosotros teníamos, ya estábamos listos. Si se hubiera dado en ese momento. Incluso habíamos trabajado para el escenario de que hubiese convivencia de los conos monetarios, como efectivamente va a suceder. Su sistema de cajeros automáticos. Pues el tema del cajero quizás es el único punto flaco que tiene toda la banca pública y privada, porque eso requiere ya tener el billete físico, porque es un tema más de calibración de cajeros que requieren tener el billete para hacer los ajustes correspondientes, y todavía no hay una distribución por parte del Banco Central. Sé que estamos cerca de la fecha y la tendremos a tiempo para que, si no en el momento preciso, 4 de agosto o la poca semana, podremos salir con cajeros. Pero lo que sí podemos decirle al país de manera responsable en este momento, Morín, que Banco Venezuela, siendo uno de los bancos más importantes del país, está listo para la reconversión. Tenemos ya todos nuestros terminales financieros en oficina adaptados a lo que será la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, y nos hemos puesto como ejemplo, ¿no? Hemos dicho, y lo dijo el vicepresidente Tarek en una reunión que tuvimos la semana pasada, bueno, que si el Banco de Venezuela estaba listo, a pesar de ser uno de los bancos más grandes del país, bueno, el resto de la banca privada también debe estar lista, y hay que reconocer que también han hecho un esfuerzo. No es un tema fácil. La reconversión anterior se hizo con mucho más tiempo de anticipación. Hoy la necesidad nos obliga a hacerlo de manera más acelerada, pero bueno, creo que el esfuerzo que está haciendo tanto la banca pública como privada va a ser cristalizado en un proceso exitoso a partir del próximo 4 de agosto. El proceso de trabajo del Banco de Venezuela generó para el Fondo de Eficiencia Socialista unos recursos, lo anunció el presidente de la República hace un par de días. ¿Cómo se logra ese proceso y cómo beneficia al resto de la población que el Banco de Venezuela genere elementos que van a un fondo que después es distribuido para diferentes políticas sociales? Mira, el Banco de Venezuela ha roto un mito, ¿no? No de ahora, sino históricamente, de que el banco ha sido banco público, no ha dejado de dar dividendo año tras año. En la gestión de General Marcos Torres se dieron dividendos todos los años en su gestión, nosotros siguiendo con esa política y rompiendo con un paradigma que dice que lo público no funciona, de que lo público no sirve, de que lo público no da rentabilidad. Y sobre todo en el sector bancario, a veces se intenta
en países que se han dedicado a privatizar absolutamente la banca, lo que fue la Venezuela de los años 80, de que banco público no generaba ingresos, y como banco público no generaba ingresos, había que privatizar todo. Mira, yo he escuchado banqueros privados quejándose de que no han podido repartir dividendos en los últimos años, ¿no? Yo también escuché algo así, incluso hice un comentario en la radio que el día que yo vea a un banquero pidiendo limosna, bueno, ahí hablamos, pero por ahora no he visto ningún banquero quebrado, nunca. Mira, nosotros rompiendo ese paradigma, y gracias al esfuerzo de los trabajadores del banco, y además también saludando la capacidad de pago de nuestro pueblo, hay que decirlo, la morosidad, claro, del Banco Venezuela, siendo el banco más grande del país, la morosidad es cero. Tenemos el índice de morosidad uno de los más bajos del mercado, cuando la tasa de mercado es 0,20%, la del Banco de Venezuela es 0%. Es decir, podemos decir que el pueblo honra sus compromisos. El pueblo honra sus compromisos, eso podemos decirlo con responsabilidad, ¿no? Y esto ha permitido, gracias a la política del banco, que hemos entrado, estamos en la competencia con la banca privada, y hay que decirlo también de que estamos tú a tú con bancos que tienen una trayectoria importante como bancos privados. Bueno, nosotros este año, solamente este año, en el primer semestre del año 2018, hemos obtenido una utilidad superior a los 7 billones de bolívares, digamos, como ganancia. Una vez ha hecho los apartados de ley, hecho los apartados presupuestarios, hecho los compromisos que tiene el banco con sus proveedores y su gasto de funcionamiento, hemos podido entregarle al Ejecutivo, lo vimos la semana pasada que lo anunció el presidente, 3.2 billones de bolívares en dividendos, que es una cifra nada despreciable. Estamos hablando de 3.244.000.000.000 de bolívares que hemos entregado, y como lo decía el presidente, ese dinero que antes se iba a una familia cuando era banco privado y que gracias a la decisión del comandante Chávez hoy es banco público, bueno, esa plata va al pago de pensiones, esa plata va al carnet de la patria para el pago de las bonificaciones, esa plata va a los CDI, va a barrio adentro. Es decir, es un esfuerzo. Y nos enorgullece como banco y como trabajadores del banco, pues, aportar un granito de arena para que esos recursos lleguen como gotas de agua también a nuestro pueblo. ¿Qué aspira el Banco de Venezuela a convertirse? ¿Va avanzando en diferentes proyectos? ¿Cuáles se pueden anunciar? ¿Cómo el Banco de Venezuela se va a convertir aún más en un músculo que ayude a derrotar los ataques a la economía y sobre todo al bolsillo de la familia venezolana? Mira, nosotros, o mi persona como presidente del banco, he dicho desde un primer momento de que no queda ninguna duda de que somos el banco más grande del país. Nuestro patrimonio así lo refleja, nuestros activos así lo reflejan, nuestra cantera crediticia así lo refleja. Lo que sí también hemos dicho es que no somos el mejor banco del país. Tenemos dificultades, tenemos, digamos, el acceso a banca electrónica ha sido una piedra en el zapato que estamos trabajando para resolverlo, pero la aspiración nuestra como trabajadores del banco más importante del país es ser el mejor banco. Por eso el esfuerzo que venimos haciendo en el desarrollo de la tecnología, en nuestra plataforma de banca electrónica para mejorarla y ponerla al servicio de nuestros clientes, y en definitiva cambiar la filosofía, ¿no? No es que el cliente se date al banco y si no puedo entrar, clavené de día, entro en la madrugada porque es la única opción que tengo, sino que sea el banco que se adapte al cliente y que podamos ofrecerle todos nuestros servicios de la mejor manera a la hora que el cliente lo necesite. Ese es el gran reto que tenemos como directiva del banco, como trabajadores del banco, y que estamos seguros que lo vamos a lograr. Me queda un par de minutos, se lo cedo para su mensaje a quienes hoy son usuarias del Banco de Venezuela. ¿Qué les dice el presidente José Javier Morales del banco a sus usuarios? Mira, el mensaje es a nuestros más de 14 millones de clientes, ¿no? Entendemos que en estos últimos tiempos no ha sido fácil, hemos recibido con preocupación buena parte de la crítica, de las denuncias, tenemos un sistema de atención del Twitter o de las redes sociales para atender quejas a nuestros usuarios. Lo que le decimos es que confíen en su banco, el Banco de Venezuela, que confíen en el esfuerzo que viene haciendo el presidente, que nos aprobó unos recursos y está acompañando todo este esfuerzo, pero estamos convencidos que en los próximos meses van a haber cambios significativos. No tenemos un eslogan que dice, o vamos a anunciar en los próximos días, que diga, ve cómo estamos cambiando, que
veamos la Venezuela en positivo. Mucha gente habla de los venezolanos que se van, que respetamos porque están en su derecho de hacerlo, pero nosotros aplaudimos a los que se quedan. Y por eso nuestra misión es acompañar el esfuerzo productivo de los venezolanos. Hay muchos venezolanos apostando al país, hay muchos empresarios que se meten la mano en el bolsillo y siguen apostando a sus empresas. Y nuestra obligación como banco público, como banco que acompaña el esfuerzo productivo nacional, bueno, es ser una palanca, que los acompañe en el desarrollo de su empresa, que acompañe en llevar los productos a la mesa de los venezolanos. Sé que son momentos difíciles, pero con el esfuerzo de todos estamos convencidos que lo vamos a lograr. Bueno, yo puedo dar fe del tema de las redes sociales, en Twitter sobre todo, cada vez que tenía un problema escribo por mensaje y uno obtiene respuesta. De verdad. Hacemos el esfuerzo. Gracias a ti, Amorín. Un placer. Y todo el éxito de su gestión será el éxito seguramente de los 14 millones de venezolanos que somos usuarios del banco. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Amorín. Nosotros nos despedimos por la noche de hoy. Estuvimos conversando con José Javier Morales, presidente del Banco de Venezuela. Como siempre, me despido recordándote que Venezuela es un pueblo de paz, de gente honesta, de gente trabajadora. Que las minorías, esos que hemos calificado como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau, se les quiere, nos vemos el próximo lunes.